AEB Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio. De un buen café informativo con realidad educativa y proyección gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEB. Información y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a la agenda semanal de información. No se aparte porque hemos preparado una agenda muy interesante con noticias del sector educativo, culturales y sociales que usted necesita para ejercer una ciudadanía crítica y proactiva. Bueno, para hoy, 4 de octubre 2020, estaremos compartiendo, queridos radioescuchas y cibernautas que nos sintonizan todas las semanas, contenidos informativos y de análisis de la realidad educativa y sobre el acontecer nacional. Les recordamos que nos pueden sintonizar en la aplicación Android AEB Noticias desde su teléfono móvil o entrando al sitio web www.aebnoticias.com. Iniciamos pues con la programación de hoy, noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Bueno, definitivamente que iniciando justamente con nuestra compañera líder magisterial, líder sindical, la compañera Yadira Pino, una mujer luchadora, combatiente. Bueno, empezamos para esta semana lo que es el ámbito educativo. Tenemos algunos contactos que, bueno, uno de ellos es el profesor Henry Barrera, que tiene algunas dificultades técnicas y no pudo conectarse. Sin embargo, él nos comparte un mensaje inicial como secretario general electo, justamente para llevarlo a cada uno de ustedes. Vamos entonces, compañera, a ir iniciando con el segmento educativo, darle la oportunidad para el mensaje de nuestro compañero y líder dirigente magisterial, el profesor Henry Barrera. Le decimos adelante. Un saludo cordial a todos los docentes a nivel nacional. En esta finalización de trimestre 2020, un año escolar efectivamente marcado por la pandemia, la COVID-19, en que en ese sentido, pues, la educación ha cambiado en todos sus sentidos y con ello, pues, el quehacer educativo. Un reconocimiento a los padres de familia que han hecho un acompañamiento tanto al estudiante como al docente. También a los supervisores que han aceptado su papel y que no han tergiversado la norma ni los lineamientos del Ministerio de Educación. Al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación, nuestro llamado de atención para que cumplan con todo lo prometido, ya que ha sido una cadena de mentiras, tanto en la entrega de cartillas, el internet gratuito y bueno, una serie de situaciones que han prometido y que no han cumplido. Les exigimos que se pongan de acuerdo como autoridades y que hablen un solo idioma, que realicen la normativa que sea necesaria y pertinente para este tipo de educación. Nuevamente, el reconocimiento a nuestros compañeros y compañeras educadores a nivel nacional, pero sobre todo queremos mencionar a esos más de 300.000 estudiantes que hasta el momento no tienen conectividad y no tienen la solución
de parte del gobierno nacional. Por eso, esta organización, la Asociación de Educadores Veragüenses, Alto y Claro, le hace este llamado de atención y la denuncia pública a nivel nacional para que cumplan con la Ley Orgánica de Educación, nuestra Constitución Nacional, donde la educación es primordial, es un derecho humano y por lo tanto todo niño, todo niña, todo estudiante de este país tiene derecho a accesar a la educación. Nosotros como junta directiva nos estamos organizando porque estaremos tomando acciones para llamar al gobierno nacional a cumplir sus promesas. Pendiente, compañeros, y sigamos alerta. Quien no se atreve a luchar no merece educar. Definitivamente que este marco introductorio que el profesor Henry Barrera ha compartido con cada uno de nosotros es, además de pertinente, atinado, puesto que ha hecho un esbozo de una realidad que hemos compartido y vivido tanto los padres de familia, estudiantes y docentes en justamente lo que ha sido este reinicio escolar muy accidentado, muy irregular, con muchas carencias que lamentablemente no fueron posibles superarlas, y no por la responsabilidad docente, sino por la responsabilidad del gobierno, quien es el responsable de justamente otorgar ese escenario viable para una educación a distancia de forma virtual. Me quedo con la palabra del profesor haciendo un llamado no solamente al gobierno, sino también a cada uno de los actores que algunos hemos jugado el rol, sin embargo, otros no han jugado su rol también. Eso también es importante señalarlo. Y bueno, en esa misma medida, compañera Aira, vamos a darle lectura para una vez, pues, hemos analizado justamente este marco referencial expuesto como mensaje del profesor Henry Barrera, secretario general de AEB electo. Justamente queremos darle lectura a la circular DGE 124-0249, fechada Panamá 24 de septiembre 2020, dirigida a los directores regionales de educación, cuyo remitente es el director general de educación, Guillermo Alegría. Asunto: orientaciones para el cierre del año escolar 2020. Respetados directores y directoras, teniendo como referencia el decreto 574 del 2 de julio de 2020, en donde se establece que para el inicio del año escolar a distancia, el mismo de dos trimestres, dividido de la siguiente manera: el primer trimestre, que inició el 20 de julio al 2 de octubre, la semana de receso del 5 de octubre al 9 de octubre y el segundo trimestre del 12 de octubre al 18 de diciembre del presente año. Por lo antes mencionado, se debe considerar los siguientes aspectos. Punto: los docentes deben colocar la calificación en el CIACE tradicional en las casillas del primer y segundo trimestre. El promedio final se obtendrá automáticamente de los dos promedios trimestrales. La Dirección Nacional de Informática ya ha hecho la programación necesaria para tal efecto. Los certificados de terminación de estudios de básica general y diploma de culminación de media deben llevar la fecha de cierre del año escolar 30 de diciembre de 2020. Para los estudiantes que no se han logrado comunicar con los docentes y no han enviado las actividades concernientes al primer trimestre, se deben implementar las estrategias de nivelación oportunas para la recuperación del aprendizaje. Durante la semana de receso escolar, los supervisores, directores y docentes deben realizar una evaluación del proceso de aprendizaje, continuar con la localización de sus estudiantes a través de la red de retención y reinserción escolar y prepararse para el segundo trimestre con herramientas innovadoras que permitan la continuidad exitosa de los estudiantes dentro del sistema educativo.
Bueno, compañera Yadira, consideramos pues que efectivamente es una circular oportuna y también es bastante clara en el texto que señala. Queremos compartir con los amables oyentes justamente cuáles son nuestras posiciones frente al escenario que se está desarrollando, quizás totalmente tergiversando lo que se plantea en este circular. Compañera, adelante. Como no, profesor Juan José, bienvenidos a todas y todos los que, a toda la audiencia que escucha, que sintoniza, que ve este programa de suma importancia para la comunidad educativa a nivel nacional. Esto sí, en los dos primeros aspectos que señala esta circular que estábamos leyendo esto a la par de que usted la daba a conocer al público. Los dos primeros aspectos que se mencionan son parte del proceso administrativo. Si bien es cierto, pues se lee y se de alguna manera puede interpretarse de que todo está dentro de lo que debe ser. Es cierto, sí, son parte de las responsabilidades, sin embargo, escuelas o colegios donde hay un personal administrativo que puede que no esté en los centros en estos momentos, puede estar realizando un teletrabajo en esta vía para poder colocar estas notas en el CIACE. Eso es una parte que quisiéramos aportar porque hay colegios donde aún existiendo administrativos a los docentes se les deja esta responsabilidad y esto pues es una situación que realmente hay que mirar de una manera mucho más profunda. Pero bueno, en una gran parte de centros educativos los docentes tienen que realizar este trabajo de esto ingresar las notas a este programa de el CIACE para que de esa manera se pueda entonces posteriormente hacer la impresión del boletín electrónico. Sin embargo, por eso reitero esa, digamos, intencionalidad y ese apuro de la ministra de Educación de hacer una reapertura de los centros educativos y que inicien con, para iniciar pues con los administrativos, cosa que sabemos que no ha habido tal autorización para eso, pero hay centros educativos donde los directivos han llamado a los administrativos a estar laborando allí cuando el bloque 5 no se ha abierto y cuando no hay ningún tipo de protocolo específico para este bloque, entonces se han estado exponiendo. Son dos cosas que es importante señalar en esta vía. Entonces, estas son tareas que pueden realizar los administrativos desde sus hogares. Si vemos el tema del teletrabajo, la ministra de Trabajo hace poco, hace unas semanas, se estuvo debatiendo sobre este tema y que el Estado debía asumir con los funcionarios que tenían el teletrabajo los recursos para poder que ellos pudieran realizar desde sus casas este tipo de trabajos. En las empresas también, en las empresas, en el sector privado, puesto que a una gran cantidad de trabajadores se les ha reducido el salario, entonces es difícil llevar el costo del internet. Entonces en esta vía puede hacerse lo mismo que se está haciendo en el sector privado o en el sector estatal o institucional, lo mismo puede hacerse en el sector de esto, lo que es la educación, sin tener que arriesgar al personal en edad o población etaria y con también una salud comprometida. En el segundo caso, pues, no le vemos mayor, segundo aspecto, no le vemos mayor situación, el hecho de colocar, pues, la fecha de terminación del año escolar según, pues, se hizo por decreto, el decreto 564. Los dos últimos aspectos sí es importante analizarlos de una manera mucho más profunda, porque lo que ocurre es que la circular hace un llamado a cumplir con este tema de aplicar lo que son estrategias de nivelación oportunas y demás. Entonces, sí, hay una responsabilidad en el docente, en el padre de familia y el estudiante, pero reiteramos, si el Estado no da las facilidades a través de los recursos que deben proveerse, como la democratización del servicio del internet público con interés educativo, definitivamente que esto va a seguir siendo una dificultad. Lo que no se pudo hacer en el trimestre, hacer la nivelación en esta semana, en solo una semana, lo que no se hizo en el trimestre, pues sigue siendo una problemática, igual que si tuviéramos en el tiempo presencial es lo mismo. El tiempo es tan corto para hacer esa nivelación que realmente es muy, muy difícil y no se puede ver el material en su forma integral.
Bien, y el segundo aspecto que se refiere a lo que es ese equipo de retención y esto reinserción escolar, que esto no quede igual que como se estableció, por ejemplo, en la comarca a través de una normativa, que quienes iban a distribuir las guías iban a ser aquellas instituciones del Estado que estaban realizando la entrega de la Bolsa Solidaria, como es el caso de las alcaldías, los municipios, pues los representantes con sus equipos que ya vienen realizando un trabajo y que tienen además de eso lo que son los transportes y demás, ¿no? De los demás recursos. Entonces, aquí este tema ha sido interpretado de alguna manera, tanto el de las nivelaciones como el de seguir tratando de lograr el contacto con las y los estudiantes, por algunos directivos, están haciendo llamados, y esto por denuncias de docentes y consultas que se hacen a través del sistema de defensoría laboral, que del docente panameño, que esto hay directores, sobre todo en el área comarcal, más que todo en el área de la comarca Nueve Buglé, que están llamando a los docentes a que vayan en esta semana de receso de los estudiantes y de manera presencial califiquen todo allí en la escuela, se hagan reuniones y se haga todo lo que tenga que hacerse respecto a la escuela allí, en la escuela. Cuando, reiteramos, no se ha abierto el bloque 5, estos espacios, estos centros educativos no han llevado un proceso de limpieza y desinfección y no hay un protocolo de bioseguridad para esta sección, para este bloque. Entonces, se sigue improvisando e interpretando la normativa según las intenciones o los caprichos de algunos funcionarios del Ministerio de Educación. Entonces, para nosotros es importante hacer salvedad sobre estos dos últimos puntos, porque no hay nada establecido sobre esto. Incluso estas últimas semanas la Ministra de Educación ha estado insistiendo, haciendo algunas solicitudes al Ministerio de Salud para ver el tema de la reapertura de las escuelas. Y estamos viendo cómo se están estableciendo o se está tomando en consideración volver a cuarentenas totales en algunos sectores del país, porque los casos han ido en aumento. Entonces, no se puede estar alando la carreta de un lado y del otro lado, improvisando. Esto se trata de que en la medida en que el Estado brinde las condiciones y se puedan llevar los cuidados y se apliquen las medidas de bioseguridad, habrán cosas que se podrán hacer, hay otras que no, algunas completas, otras a medias, pero no podemos estar improvisando y queriendo acelerar lo que todavía no se ha definido. El bloque 5 aún no se ha definido su apertura. Entonces, a la ministra de Educación un llamado a la cordura, un llamado a hacer lo que corresponde. No les interesó ver las iniciativas legislativas que están en la Asamblea para democratizar el uso público del Internet con fines educativos, ni tampoco le interesó poner todos los autos o todos los transportes de las instituciones del Estado para poder distribuir las guías y cumplir con las normas que ella misma estableció, y ahora quiere hacer la reapertura de las escuelas antes que termine el año con los administrativos, poniendo en riesgo la vida. Entonces, no cumplen lo primero y quieren seguir avanzando y poniendo más en riesgo la vida de las personas. Esto no es ser serio y responsable, señora ministra. Un llamado le hacemos desde este espacio, y a ustedes, padres y madres de familia, también hagamos ese llamado a la cordura de la ministra de Educación y a que respete la salud y la vida de funcionarios que son población etaria, que son de población de elevada edad y que tienen una salud comprometida, porque estamos seguros y seguras, si hacen esto con los administrativos, inmediatamente van a llamar a los docentes y también van a llamar a los estudiantes, porque así ha actuado el Ministerio de Educación, de manera improvisada y de manera irresponsable. Ese es el llamado y el análisis que hacemos desde esta circular. Como no, compañera, muchas gracias. Efectivamente, creo que ha sido completo, muy amplio lo que usted ha señalado en este espacio de ámbito educativo, una realidad que hemos estado los docentes viviendo en estos 2 meses y medio y que, bueno, se vaticina que no cambiará en lo que será el siguiente trimestre las condiciones no óptimas para trabajar
las facilidades negadas como derecho a los estudiantes, y uno seguirá el negocio, prevalecerán los intereses de las empresas que tienen grandes negocios con muchas de las personalidades que hoy día están dentro de la administración gubernamental. Lamentablemente, entonces, los intereses económicos por encima de los derechos y los intereses del Panamá profundo, de la población nacional. Bueno, de esta forma entonces cerramos lo que es el primer bloque o el ámbito educativo, y enseguida entonces entramos con lo que es el ámbito gremial, que para esta semana tenemos varias informaciones, no solamente lo que hasta el momento ha llevado a cabo la brigada docente, sino también, por supuesto, algunas iniciativas que la junta directiva electa propone y que, bueno, ya contamos con el aval por parte del profesor Henry de poderlas comunicar a todos nuestros escuchas, radioyentes y cibernautas que nos siguen y sintonizan todas las semanas. Vamos a empezar rápidamente, compañera Yadira, con el tema de la brigada docente, que ha continuado ejerciendo esa colaboración, esa solidaridad en diversas áreas del país, y en donde hemos visto también imágenes que se sumaron en el día sábado, justamente de lo que fue el COVID-ON, un movimiento nacional, social, que justamente busca recursos para poder atender las cosas que el propio Estado, el gobierno, no ha podido atender. Compártanos algo de esa experiencia rápidamente, compañera Yadira. Cómo no, sí, en lo que respecta a la brigada docente, como hemos señalado en otro momento, la brigada docente es un espacio, una estructura a través del cual pues los docentes, miembros de la Asociación de Educadores Veragüenses, dirigentes de diversas regiones del país, nos hemos pues organizado, y desde el inicio de la pandemia estuvimos pues programándonos para poder llegar a esa población, a esas familias más afectadas por la pandemia, por este virus y esta enfermedad, pues que sobre todo ha venido a profundizar una desigualdad económica, una desigualdad social que ya existía por la irresponsabilidad de los distintos gobiernos que han administrado pues el Estado panameño. Entonces, en esa vía, rápidamente, pues pasar a decir que la brigada ha estado viendo últimamente, pues, además de las y los estudiantes, para que pudieran terminar su año escolar, asistiéndole con algunos recursos que ellos pues definitivamente lo requerían para poder terminar, porque estaban no tenían tarjetas, no tenían equipo de celular. Entonces ha estado de alguna manera dándole un seguimiento a estos casos. También la brigada ha estado muy de cerca con esos casos de personas encamadas, de personas con alguna edad que requieren una atención bastante pues digamos constante de parte de sus familiares, o si no tienen familiares, pues allí también personas con cáncer, personas con algún tipo de enfermedad crónica. La brigada docente ha estado allí haciendo pues volviendo, porque al inicio de la pandemia estuvimos con algunos de ellos, pero como hemos tenido que atender varios casos a nivel de provincias, a nivel de la misma provincia de Veraguas, en distintos distritos, entonces tuvimos bastante diversificada nuestra movilización. Hemos vuelto a algunos de esos casos, casos que ya algunos han sido desahuciados, otros que, con un diagnóstico pues de que ya están desahuciados. Sin embargo, son personas que en sus últimos días requieren de una vida digna, y entonces pues ahí ha estado la brigada docente. Pero también la brigada docente se hizo presente con lo que es el COVID-ON, que es una actividad de colecta a nivel de la provincia de Veraguas, pero que también se proyectó a nivel nacional, liderizada por Ideas Veraguas, por el doctor Ibi Sánchez, quien organizó pues esta fundación o este articulado, donde hay personas independientes, hay personas profesionales, hay empresarios, pequeños empresarios o medianos empresarios, que también pues, y médicos pues, que han estado acompañando. Entonces, esto es para la creación de un laboratorio de genética molecular, la cual permitiría, ya que es la especialidad del doctor Ibis, y como ustedes recuerdan, estuvimos en Café Común hablando con él, teniendo un conversatorio. Esa entrevista nos permitió conocer que la proyección de IBIS, la intención es de
fortalecer al sistema de salud, creando estos espacios de estudio que son, la verdad, muy caro porque se requieren equipos muy caros, pero que si los gobiernos le prestaran atención a esto y de verdad les importara la vida y la salud de la población, se hiciese la inversión. Y estos laboratorios implicarían estudiar desde el inicio todo este tipo de virus, bacterias y demás, y ver cómo se pueden, enfrentar todas estas enfermedades que han venido surgiendo últimamente y que implican, pues, recursos, muchos recursos. Entonces, pues, ahí estuvo la brigada docente también presente, haciendo su aporte, adquiriendo una serie de souvenirs, una serie de artículos, gorras, suéter y demás, bolsas y demás que estaban allí, pues, a la venta del público, y de esta manera, pues, contribuir para que se pueda establecer este laboratorio. No se define ahorita, todo el que quiera posteriormente puede acercarse para hacer su aporte y que de esta manera logremos que este sueño, debe ser un sueño de todos, debe ser una idea, un objetivo de todos los panameños, crear este tipo de laboratorio, pues inicialmente sería en Veraguas. Ojalá que pudiera, una vez se logre hacer en algún momento en otra parte del país, y de esa manera atender a toda la población panameña. Un gran esfuerzo que se está realizando, y que felicitamos al doctor Ibi Sánchez, a todo ese equipo que le acompaña, una gama de artistas que también ha puesto, pues, sus tiempos, su propio arte, ¿verdad?, su mano de obra en esta vía, todas sus capacidades para poder de esta manera ayudar en esta actividad. Así que exhortamos a que todo el que quiera, pues, todavía puede hacerlo en los días posteriores, para que de esta manera contribuya con esta gran obra. Eso es lo que pudiéramos por ahora. Cómo no, gracias, compañera. También queremos aprovechar este espacio para dar lectura, presentar públicamente de parte del Sistema de Defensoría Laboral SDL una denuncia pública sobre el siguiente tenor: directores censuran en plataforma de comunicación Zoom a docentes que reclaman irregularidades. Recordemos que la comunicación entre directores y docentes es un derecho, y la lesión del mismo, así como el irrespeto a subalternos o a subalternas y o exhibición de las mismas, se considera extralimitación de funciones, según el reglamento 618, artículo 2. También queremos recordarles, señala la nota, que las amonestaciones verbales no pueden ser públicas, y es deber de los directores y supervisores respetar la dignidad de sus subalternos. Esta es una denuncia pública que hace el Sistema de Defensoría Laboral, justamente por las diferentes quejas que se estuvieron dando durante la semana. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde en la parte final de este comunicado. Tenemos, compañera, ya que habíamos tocado el tema anteriormente y que contamos con el aval por parte del secretario general, el profesor Henry Barrera, para hablar de dos actividades puntuales que se van a estar llevando a cabo durante el mes de octubre y también en esta semana que se aproxima. Para que compara, entonces, la primera de ellas, un conversatorio sobre las obras de la profesora Dania Betsy Batista Guevara, el día 9 de octubre, una de ellas titulada Gumercinda Páez, Pensamiento y Proyección, y la otra, Crímenes de Odio, el Femicidio en Panamá. Para que nos comente rápidamente, compañera, nos hable un poquito de esta actividad y también de la sesión en el área deportiva, en el área de Zumba, que va a ser a partir de la semana que viene. Sabemos que va a haber un afiche donde va a señalar los horarios y las fechas, pero será durante todo el mes de octubre. Comparta esta buena noticia con nuestro compañero Radio Escuchas y Cibernautas. Cómo no, gracias, profesor Juan José. Padres y madres de familia, docentes y estudiantes, antes de referirme a eso rápidamente, este tema de la denuncia que hace el Sistema de Defensoría Laboral tiene que ver también con el Código de Ética, además del Decreto 618, que es el de las faltas y sanciones, también tiene que ver con el Código de Ética. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque hay como una campaña, eso nunca ha parado, profesor Juan José, y población que nos escucha, eso lo sabemos.
siempre veo una campaña de denigrar la profesión docente y realmente creemos que es importante que ahora en pandemia, que es un momento tan difícil donde se ha mostrado la solidaridad del propio docente con sus estudiantes y demás, aunque haya quienes no lo hayan hecho, la gran mayoría de las y los docentes han tratado de alguna manera entender la situación en que estamos viviendo para de esa manera hacer las adecuaciones y tener las consideraciones necesarias en este momento de pandemia. Y es que esta campaña implica denigrar la profesión docente. Algunos dicen que es que el docente gana demasiado, que le hicieron su aumento y que por eso incluso tiene que ir en estos momentos a los centros educativos y demás. Se está hablando muy mal del docente panameño en estos momentos. Hay personas que ni siquiera han estudiado realmente qué significa la profesión docente, no han visto las realidades, las calamidades, las limitaciones que tienen que pasar los docentes, horas caminando, tomando agua que no es potable, dañándose el estómago, o sea, creando una serie de enfermedades como gastritis, úlceras y demás, las caídas que le llevan a las enfermedades lumbares, pero el código de ética establece claramente que el educador debe luchar individual y colectivamente por un pago adecuado al puesto social que ocupa sin que jamás mida la eficiencia, la cantidad y la calidad de sus servicios, por lo que percibe el concepto de sueldo. Por eso es que no se puede estar hablando de que el docente gana demasiado o de que se le dio un aumento últimamente y que no está rindiendo lo que es. Es importante entender el gran sacrificio que se está haciendo desde el punto de vista económico y humano, porque prácticamente no hay horario, se atiende a toda hora, y además de eso, tanto ustedes, padres y madres de familia, como nosotros, estamos cargando el costo de la educación porque el Estado no se ha hecho responsable, el gobierno no ha sido serio y responsable de asumir esto. Y también está el decreto 100 que establece efectivamente, como usted dijo, que es necesario esa comunicación cordial, esa comunicación clara, bilateral entre los directivos y las y los docentes que son su personal, además del administrativo. Quería hacer esa observación. En los próximos programas vamos a estar profundizando un poco más sobre este tema de la dignidad docente, porque no podemos seguir permitiendo que se siga denigrando a la misma, y menos en medio de esta pandemia donde todos hemos hecho gran sacrificio. Y sí, efectivamente, pronto vamos a estar viéndonos el 9 de octubre en una gran actividad. Felicitamos pues al profesor Henry y a su junta directiva por esta gran iniciativa, esta gran actividad, estas obras muy importantes de esta docente. Ella es docente de filosofía e historia, pero pues tiene esa facilidad de escribir, sí, del arte de la escritura, y entonces ha pues creado estas dos obras importantes para que podamos encontrarnos. Entonces ya en su momento se estaría haciendo la propaganda para que todas y todos, padres, madres de familia, docentes, estudiantes, puedan compartir pues en este conversatorio el conocer pues el contenido de estas obras. Felicitamos a la compañera por estas dos obras muy importantes, sobre todo en estos momentos en que en nuestro país ha venido aumentando el femicidio. Una gran cantidad de mujeres, un promedio muy muy elevado, está en un 51.7% el porcentaje en el que viene aumentando el femicidio en nuestro país. O sea, como a la mujer, por el hecho de ser mujer, se le asesina, ya sea de un conocido, ya sea de su cónyuge o de una persona que no se lee, que no es un conocido. Entonces, esto es importante ventilarlo y también, por supuesto, conocer quién fue gobernador. Tinda Páez, una gran profesional de nuestro país, una de esas mujeres que en nuestro país en la década del 40 comienza a perfilar todavía más lo que es la personalidad femenina en el ámbito profesional. Hizo grandes contribuciones en el área de esto, la parte legal como abogada, por la familia y por los derechos de la familia y por los derechos de la mujer. Así que será muy interesante, los invitamos a que ustedes puedan estar en este conversatorio, puedan conocer estas obras de suma importancia y que son un gran aporte desde una docente de nuestro país. Y sí, para también mantenernos en ejercicio en esta pandemia, pues donde hay una serie de restricciones, hay mucha tensión, hay muchas preocupaciones, es importante ejercitarse, y por eso pues desde el área de la Secretaría de Cultura y Deporte, entonces se ha organizado durante el mes de octubre hacer sesiones de Zumba con
La docente Marlenia, ella es chiricana, ella se dedica a esto, es una instructora, ella es pues miembro también de, ella es AEB y también es parte de la brigada de Chiriquí y pues está en toda esa disponibilidad de dedicar el mes de octubre, un mes importante también, profesor, por el tema de la prevención del cáncer, que es una situación muy difícil en nuestro país, sobre todo en la provincia de Veragua, una de las provincias donde hay un gran número de personas con cáncer. Entonces en nuestro país esta enfermedad ha ido en aumento, entonces es importante el prestarle atención a ingerir alimentos sanos, tener una salud adecuada y parte de esa salud implica también ejercitarse. Así que esta sección de o sesiones de Zumba se estarán dando en la en el mes de octubre y se estarán también dando las comunicaciones a través de las redes con diversas imágenes o afiches para que estén pendientes las horas y los días en que podrán entonces conectarse y hacer estos ejercicios. Es parte de ese trabajo gremial, de ese trabajo también comunitario y social para con la población panameña. Sí, efectivamente, agradecemos a la compañera por compartir estas importantes actividades que se van a desarrollar prontamente por parte de la asociación. No quiero cerrar este ámbito gremial sin antes recordar y señalar que hay compañeros todavía esperando en las áreas, algunas áreas comarcales, el traslado, el compromiso de traslado por parte del gobierno, ya que fueron llevados para repartir algunos insumos de manera voluntaria, entre comillas. Sin embargo, bueno, no se ha cumplido por parte del gobierno en lo que es la búsqueda de estos compañeros y compañeras para que salgan de estas áreas de una forma segura. ¿Usted maneja algo más a fondo sobre esa información, compañera Yadira? Correcto, profesor, y es importante que la población tenga esta claridad. Por eso decía cuando usted leía y comentábamos la circular del señor Alegría, que es el director nacional de educación, que no solamente debe servir para que envíe circulares diciendo o recordando las funciones, sino que esta dirección también tiene responsabilidades que no cumple. En este sentido, está el hecho que se sugestionó a estos docentes a hacer este trabajo de voluntariado. Ya en el programa anterior habíamos señalado que hay una relación laboral entre nosotros como docentes y el Ministerio de Educación, que es nuestro empleador, y que aun cuando nos hagan renunciar a ciertos derechos, la ley es clara y es que hay derechos irrenunciables. Incluso hay convenios internacionales, la OIT así lo establece, que hay derechos irrenunciables, que aunque el trabajador lo haya renunciado porque lo hace o por amenaza, por sugestión, por influencia del empleador, aún así se reclama el derecho es reclamable. Entonces es importante saber que estos docentes comprometidos con la educación y también sentidos pues por el hecho de que estos estudiantes en el área de la comarca Nueve Buglé, que es donde más se ha dado esta situación o donde específicamente se ha dado esta situación, ellos se trasladaron a estas áreas aún en riesgo de su vida y su salud, y no solo por el COVID, sino por todas esas inclemencias y esas limitaciones que hay en estas áreas. Entonces, la zona 11, los docentes que laboran en el área de trinchera, todavía hasta este fin de semana no habían sido trasladados, no habían sido movilizados. Estas áreas siguen allá, ya son dos semanas, porque recordemos que aquí habíamos denunciado que desde el 21 de septiembre estos docentes se habían movido hacia el área de Bocas del Toro, en Chiriquí Grande, en Rambala, fue el centro de acopio donde se encontraron para la distribución de las cartillas y guías, y desde allí entonces ellos se fueron, al no haber transporte aéreo, se fueron caminando, exponiendo su vida. Pero no es justo que no se reconozca la relación de trabajo y que el Estado no sea responsable y vaya a buscar. Lo sabe el señor Alegría, lo sabe la señora ministra de Educación, porque le enviamos, la brigada docente, ante esta situación, le envió notas, esta semana que pasó, se le envió notas a la ministra
se le envió notas al señor Braulio, que es Palacios, que es el director comarcal del área Nove Bugle, y se le envió también notas a el señor Guillermo Alegría Zúñiga, director nacional de, general de educación. Ellos tienen conocimiento ya de esta situación, se hicieron denuncia mediante las redes, ante los medios de comunicación también, para que estos docentes fueran rescatados. Claro que los que están en Rambala no están corriendo tanto peligro como los que sí están en el área de Trinchera, en el área de Coronte y de otras áreas que son las más extremas de la comarca Nove Bugle y que siempre se tienen que tener vía aérea. Así que reiteramos esta necesidad y que las autoridades ya tienen conocimiento del mismo. Sí, definitivamente que es importante que el Estado, el gobierno, quien administra el Estado, cumpla con esa responsabilidad, salvaguardar la salud y la integridad de la ciudadanía, en este caso de los compañeros que y compañeras que aceptaron por la preocupación, y eso lo entendemos, de muchos de ellos y de ellas, están todavía en estas áreas y no se les ha cumplido con el traslado. Así que el llamado para el gobierno nacional que cumpla lo pactado y el compromiso adquirido. Bueno, específicamente esta iba a ser una de las partes que íbamos a comentar en el ámbito social, ya que también en el aspecto social sigue dándose una situación muy lamentable, que son los apagones, el fluido inconsistente, la caída de plataformas como Teams, como pasó días atrás, en donde prácticamente por un par de horas a nivel mundial se cayó la plataforma. Y bueno, son las limitantes que al final en esta parte social somos empáticos con el padre y con la madre de familia, con ese estudiantado que no ha tenido la posibilidad, ya que el Estado no le ha proporcionado esas facilidades para poder conectarse. Hoy por hoy se está pidiendo que los docentes, bueno, frente al hecho de que los estudiantes no se hayan comunicado, dejen la casilla en blanco, y consideramos que justamente el docente siempre ha estado ávido, es muy consciente y responsable frente a esta situación. Pero no vemos entonces cómo el gobierno puede asegurar que esas casillas sean llenadas si no hay movilidad hacia este gran grupo de estudiantes y familias panameñas, humildes familias panameñas, que no han tenido forma de comunicarse, contactarse ni de recibir físicamente una cartilla o un documento de trabajo, que también fue parte de la promesa por parte de la ministra de Educación. Bueno, es un comentario que queríamos hacer en este ámbito social, en este programa que para este formato lo estamos haciendo un poquito más corto, para que el mismo contenga los análisis más resumidos para ustedes y para cada uno de los que toman estos argumentos para hacer sus críticas correspondientes y también los aportes que día a día nos llegan a nuestros celulares y también a nuestros correos. Muchísimas gracias por ello. Bueno, de esta forma entonces damos por finalizado lo que es el ámbito social y entramos enseguida a lo que es el segmento de Defensoría Laboral. Le recordamos a los docentes del país que pueden seguir enviando sus consultas al WhatsApp del sistema de Defensoría Laboral al número 6525-3989. Envíe sus consultas en texto o audio, identificándose con sus generales, cédula, centro escolar donde labora y describiendo con detalles sus problemas laborales, sean de carácter individual o colectivo. El sistema de Defensoría Laboral le responderá y orientará a la brevedad posible según la premura del caso y, en todo caso, si su caso requiere apoyo en tramitación o con la presencia de alguno de nuestros representantes gremiales, le atenderemos con celeridad. Compañera, ¿querías compartir algo en este espacio? Adelante. Sí, correcto, profesor, para todos los compañeros y compañeras que nos observan cada vez pues que hay esta transmisión de este programa tan importante, este programa radial para toda la comunidad educativa, es que pronto estaremos en live, es decir, estaremos en vivo desde nuestro Facebook para atender de manera esto en vivo, pues en el momento, lo que son estos casos. Es decir, estaríamos dando una especie de sesiones de algunos casos más recurrentes en este sistema que se han venido dando
estaríamos ilustrando, estaríamos pues de alguna manera explicando la normativa, qué normativas se aplican, cómo poder resolver algunos casos, pero también pudiéramos estar allí en el mismo live desde la participación de los docentes que quieran hacerlo en este espacio, pudieran entonces tratarse y resolverse alguno, atenderlos allí directamente. Así que los invitamos a estar pendientes. Pronto, pues, será este espacio, así que a estar pendiente. Así es, innovándonos cada vez más para llegar a cada uno de ustedes de la forma más precisa y justamente apoyándonos como sector laboral de trabajadores de la educación. Bueno, también ha llegado un espacio y un momento muy importante y muy esperado por cada uno de ustedes, el segmento de Feliz Cumpleaños. En esta ocasión, nuevamente con la voz de la compañera Fulvia Raquel Ábrego, que va a compartir los cumpleaños de la semana. Adelante, Fulvia. Buen día a todos nuestros queridos oyentes de Realidad Educativa y Proyección Gremial. Les saluda su amiga de siempre, Fulvia Raquel Álvarez, desde la provincia Altiva de Veraguas. Bueno, tenemos una gran lista de cumpleañeros en el mes de septiembre, sobre todo. Estuvo de cumpleaños la profesora Kellynet Giroux. Esto es hasta Santa Fe de Veraguas, Centro Educativo Básico Santa Fe. Les saluda muy cordialmente todos sus compañeros de trabajo que le desean muchas bendiciones. También estuvo de cumpleaños el pasado 15 de septiembre la profesora Manuela Tejedor, hasta el Colegio Belisario Villar Pérez de la provincia de Veraguas. Un saludo muy cordial de parte de sus compañeros de labores y también de su querido esposo e hijo que la adoran, y muy especialmente de la profesora Lizeth Alcedo, la profesora Fulvia Álvarez y la profesora Milagros Name. También de cumpleaños estuvo el inquieto joven Daniel Ábrego. Esto es hasta calle Segunda, vía La Primavera. Saludos de su parte de su madre, que lo quiere mucho. También estuvo de cumpleaños el 29 de septiembre Alfredo Ábrego. Esto es hasta calle Segunda. Saludos muy cordiales para Alfredo, de parte de toda su familia, de su esposa y de su querida hija Aileen. La profesora Zenia Vázquez también estuvo de onomástico el pasado 2 de octubre. Saludos muy cordiales para Zenia, muy querida, combativa y luchadora decidida. Zenia, estos saludos van muy cordialmente de parte también de tus compañeros de labores, especialmente también de la profesora Yadira Pino. También estuvo de cumpleaños la licenciada Odelia Pérez. Esto es hasta San Martín de aquí mismo de Veraguas. Saludos muy cordiales para Odelia Pérez de parte de toda su familia, que la quiere mucho. También está de cumpleaños en el día de hoy Armando Pérez. Saludos muy cordiales para ti, Armando, de parte de toda tu familia que te aprecia. Estará de cumpleaños el próximo 7 de octubre la señora María del Rosario Pineda. Esto es hasta calle Segunda, vía La Primavera. Para la señora María del Rosario, de parte de todos sus hijos, de su querida hija y también de su esposo. Estos son los cumpleañeros del mes de septiembre y los primeros días del mes de octubre. Recuerden cuidarse mucho y tomar las medidas de bioseguridad cuando salen a hacer sus compras y sus mandados. Se les quiere, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Hola, compañero y compañera. Recuerda consultar al número de Defensoría Laboral 6525-3989. Si tienes problemas laborales o dentro del centro educativo, puedes consultar para de esa manera poder solucionar los problemas, repetimos, ya sean laborales o dentro del centro educativo. Recuerda que derecho que no se defiende es un derecho que se pierde. Bueno, hemos llegado entonces a la parte final. Recordemos lo que señala nuestra compañera Fulvia: no le ponga más años a su vida, sino más vida a sus años. Adelante.
Y recuerden, le invitamos a descargar la aplicación AEB Noticias para teléfonos Android. Entra en Google Play y escriba AEB Noticias y descarga la aplicación para seguir informándose con la programación en vivo o en diferido, con podcast informativos de lo último en materia educativa, cultural y social de nuestro país. Y por supuesto también puede entrar a nuestro canal de video YouTube, AEB Noticias. Igualmente puede ingresar a nuestro sitio informativo cliqueando www.aebnoticias.com. Como puede apreciar nuestra querida audiencia, estamos innovándonos cada día más y mejorando nuestra técnica de comunicación para estar más cerca de usted. Y bueno, nos despedimos con las consignas de la digna lucha docente panameña por la educación de calidad. Quien no se atreve a luchar, no merece educar. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Para luchar por nuestros derechos tenemos que conocerlos. Nos vemos en una siguiente edición. Bye bye.